El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Bienvenidos a Caminos de Reconciliación de la Unidad para las Víctimas, espacio en el que conocerán sobre la oferta institucional de la unidad, así como las historias de vida de nuestros sobrevivientes del conflicto. Aquí también haremos un recorrido por el país con información que realiza la Unidad para las Víctimas en el territorio nacional. María Isabel Campos y Santiago Santacoloma, una vez más les acompañaremos. Isa, feliz día. Santi, feliz día, y para todos nuestros oyentes también, un abrazo. Son 120 emisoras comunitarias en las que estamos transmitiendo en este momento este programa, así como también a través de la UDEA Estéreo, emisora de la Universidad de Antioquia. Nos pueden escuchar todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, y aquí estaremos con ustedes durante estos 30 minutos compartiendo mucha información de la Unidad para las Víctimas. Y bueno, también esta información le puede interesar a todos ustedes, especialmente a las personas que habitan en Pailita Cesar y en Curumaní, porque allá se van a realizar las próximas jornadas de atención de la unidad móvil, esto con respecto a la orientación a las víctimas del conflicto. Estaremos en Pailita Cesar entre el 3 y el 4 de septiembre y posterior a ello el 6 y 7 de septiembre en Curumaní. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Desde la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales, desde la zona de Cordillera de Nariño, informó Darío Estrada. Cosas importantes que queremos contarles desde el Valle del Cauca, informó. Pero ese es el resumen desde el Eje Cafetero. Este es un recorrido por Colombia, con información de la Unidad para las Víctimas en Caminos de Reconciliación. Bien, el pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y en la ciudad de Barranquilla se realizaron por parte de organizaciones de víctimas, con el acompañamiento de la unidad, actos simbólicos y conmemorativos para recuperar la memoria de estas personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto. Desde el Departamento del Atlántico, Heidi Peñalosa nos amplía la información. Hola a todos, desde el Departamento del Atlántico en la ciudad de Barranquilla se está llevando a cabo la conmemoración al Día Internacional de Desaparición Forzada. Varias entidades del orden nacional y territorial, en especial la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas y organizaciones de víctimas como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y AFUSODO, que también es una asociación de familias por un solo dolor, también han estado aquí muy pendiente de todas las actividades para conmemorar esta fecha, haciendo un llamado a toda la sociedad, a todo el Estado colombiano y en general a toda la ciudadanía para visibilizar de verdad la afectación grande que es este crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada. Me encuentro aquí con Rosario Montoya, que es una de las personas que ha estado liderando estas actividades en el Departamento del Atlántico y que siempre está trabajando en búsqueda de la verdad, en búsqueda de conocer y esclarecer qué ha pasado con esas víctimas y esas personas desaparecidas. Hola, muy buenos días. Bueno, mira, hoy nos encontramos aquí conmemorando, pero también recordando, llenándonos de energías, recordando la memoria. Cada una de las familias que están acá hoy están haciendo ese ejercicio porque también les permite de una u otra manera aflorar todos sus sentimientos. El delito de desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y es muy, muy, muy complejo. Las familias no se sienten muy bien, su salud mental en todo momento está muy, muy mal, ¿sí? Entonces el ejercicio consiste hoy en contar qué pasó con mi ser querido, cómo fue, escuchar las voces de ellos, pero también las voces de sus familiares en su búsqueda. El ejercicio consiste hoy en que esto tenemos que decirle al Estado, que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, pero que es su responsabilidad ayudar a encontrar a esos seres queridos de las familias víctimas de desaparición forzada. Entonces, hoy las mujeres y los hombres que se encuentran acá están llenando todas sus energías, porque la idea es poder documentar nuevamente sus casos y hacer
la ruta para poder acceder a la unidad de búsqueda. Eso es esencialmente lo que queremos, es un encuentro solidario entre familias, de unidad, de confianzas, para lograr romper esos hielos que hay y esa incredulidad que hay con el Estado frente a la búsqueda de sus seres queridos. Muchísimas gracias, Rosario. Pues aquí va aconteciendo la actividad, las víctimas de verdad que están trabajando conjuntamente y en medio de la conmemoración se han vivido muchos momentos especiales. Desde el Departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, Heidi Peñalosa, un saludo para todos. Bueno, y son 47.257 personas que aparecen en el Registro Único de Víctimas de la Unidad como desaparecidos de manera forzosa. Y fueron en total 28 actos conmemorativos los que se realizaron en el país, esto en el marco de este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ya Nayet Gisela Salazar estuvo y nos envió desde el Departamento del Chocó un informe de las actividades que se realizaron en este territorio. Nayet. En acto simbólico, Chocó conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos. La Unidad para las Víctimas asistió al acto protocolar que contó con la asistencia de representantes de instituciones como la Cruz Roja Internacional, Fiscalía Nacional, Defensoría del Pueblo e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras. La Unidad para las Víctimas, en calidad de institución del Estado, se esfuerza por trabajar arduamente en prestar asistencia, protección y ayuda humanitaria a las víctimas de los conflictos armados que traen consigo consecuencias, desconocimiento del paradero de la víctima, afectando toda dimensión de la cotidianidad familiar. Es por ello que asistimos a este evento realizado en el Malecón de Quibdó y abordamos a Elizabeth Cardona, representante del Comité de Víctimas de Desaparecidos en el Departamento del Chocó. Bueno, nos encontramos con Elizabeth, quien es la representante a nivel del Departamento de las Personas Desaparecidas. Bueno, ya con este son dos eventos, el año pasado también hicimos uno. De todos modos, del año pasado a este año, personalmente, me siento muy fortalecida por el apoyo que hemos tenido y pues la idea es que nosotros podamos encontrar la verdad. Nos hemos sentido demasiado de frustrados, digamos, pero yo soy una persona que pienso mucho en el dolor de todos, no solamente acá en el Chocó, sino en Colombia y en el mundo. Y esto, la verdad, pues como lo dije en el evento, es muy duro uno saber que le llevan su ser querido, saber que uno queda como en el limbo y de todos modos, cuando nos apoyan, nosotros agradecemos muchísimo esto, lo agradecemos de corazón porque salimos con una luz de esperanza, como es hemos titulado este evento, ya en este segundo. Yo creo que hay muchas personas que lo necesitan. Me da mucha tristeza cuando hay personas que no denuncian, que no buscan y están ungidos en el dolor. Y no, tenemos que sacar mucha fuerza porque vienen nuestros hijos y los nietos y ellos tienen que ver que nosotros somos unas personas guapas. Eso da para sacar el Chocó, nuestras familias adelante, que el Chocó avance, que no nos quedemos ahí a toda hora en el dolor, sino que demostremos fuerzas al mundo entero y dejarnos ayudar y no quedarnos en la casa, sino buscar las entidades correspondientes, que es obligación del gobierno que nos hagan una reparación integral. Nosotros no estamos pidiendo nada regalado, lo que pedimos son nuestros derechos. Se siente muy bien porque muchas personas pueden ver, bueno, o pueden apoyar a las personas que tienen familiares desaparecidos. Bueno, ¿y qué extrañas de esa persona que ya no está con ustedes? Extraño todo porque siento que nunca más lo iba a poder ver y desde que se desapareció, ya ha pasado un año, no hay ni noticias ni nada de ella. Mi nombre es Elizabeth Cardona, yo soy del Carmen de Atrato. Para Caminos de Reconciliación, desde la Territorial Chocó, informó Nayib Gisela Salazar Campaña. Y el Departamento de Norte de Santander también hizo parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Vamos a encontrar toda la información con nuestra compañera, nuestra corresponsal allí en Norte de Santander, Patricia Giraldo. Hola compañeros en Bogotá, una de las personas que participó en la conmemoración del Día de los Detenidos y Desaparecidos en Norte de Santander fue Julia. El drama de esta mujer, que se parece al de muchas mujeres colombianas, también refleja la situación que se vive en frontera y que agudiza este hecho victimizante. Cristian Giovanni Trujillo era su nombre, lo desaparecieron el 7 de mayo del 2008. Él trabajaba con contrabando, gasolina de contrabando, porque en el municipio donde vivimos no hay otra forma de trabajar, no hay ingresos de otra manera, pues toca el rebusque, lo que haya. Llegaron a mi casa, le dijeron que tenía que salir a vender una carga de gasolina, él salió pero nunca regresó.
Nunca regresó, nunca supimos nada de él, simplemente lo que dicen es a lo que uno se aferra, pero nunca volvimos a saber nada de él. Nosotros teníamos 4 hijos, la mayor tenía 12 años en ese momento y la menor tenía 1 añito. Fue una persona que prácticamente nació y se crió en Puerto Santander. Sí, lo desaparecieron en el municipio de Puerto Santander, donde lamentablemente la gente no tiene otra forma de trabajar sino es el contrabando, porque en ese municipio no se vive sino el contrabando. El esposo de Julia es uno de los 4.953 casos registrados en Norte de Santander y cuyos familiares aún esperan. Desde Norte de Santander, informó Patricia Giraldo. Y en este recorrido por Colombia, aquí en Caminos de Reconciliación, vamos ahora a hablar de la Estrategia Rápida de Reparación Integral, Convivencia y Paz que se llevó a cabo en Briceño, Antioquia, donde fueron beneficiadas las víctimas del conflicto en esta zona del país, recibiendo pues sus cartas de indemnización. Allí está Sandra Cruz, corresponsal de la Unidad para las Víctimas, quien nos amplía la información. Con una jornada para víctimas en Briceño se completó la Estrategia Rápida de Reparación Integral, Convivencia y Paz en 6 municipios priorizados para el posconflicto en Antioquia, en los que beneficiaron 3.464 víctimas que pudieron acceder a la atención psicosocial, medidas de satisfacción y la indemnización económica. Los municipios priorizados en este territorio antioqueño fueron Vigía del Fuerte, Dabeiba, Urrao, Remedios, Ituango y Briceño, municipios antioqueños para el tema de posconflicto. En la jornada de cierre en Briceño, 188 sobrevivientes participaron de un acto simbólico de dignificación y memoria en la que expusieron pinturas y tejidos que elaboraron como parte de su proceso de recuperación emocional. Al final, recibieron la indemnización administrativa por parte de la Unidad para las Víctimas, con el fin de orientarlos para una inversión adecuada, previamente que asistieron a una feria de oferta en temas de vivienda, generación de proyectos productivos, ahorro, pensiones y educación superior. Escuchemos al director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate Maldonado, quien nos cuenta un poco más sobre esta estrategia. Hoy estamos en el cierre, digamos, se cierra con la entrega de los recursos. También hay un acto simbólico muy bonito que se está desarrollando el día de hoy y pues estamos muy contentos porque se están entregando 467 millones de pesos. También hay una orientación a las víctimas para que puedan dar una inversión adecuada de sus recursos. Muchos de las personas que hoy están recibiendo estos recursos son campesinos que vienen siendo parte de todos los procesos de intervención en el marco de los acuerdos de paz aquí en el municipio de Briceño. Entonces es significativo, digamos, la intervención que viene desarrollando la Unidad para las Víctimas, contribuyendo también en consolidar la paz en el territorio, reparando a las víctimas. Esa es nuestra labor acá en este municipio. Escuchemos a don Fernando Albeiro Mazo, quien sufrió del desplazamiento forzado de la vereda La Mina hace 14 años por los enfrentamientos entre la guerrilla, los grupos paramilitares y el ejército. Y hoy es uno de los beneficiados de esta estrategia de convivencia y paz en el municipio de Briceño. Este dinero, pues, me lo tengo destinado para darle el bienestar a mi familia, que es lo más importante. Y en vivienda, porque es que en este momento pago arriendo. Yo pago arriendo y mis hijos están estudiando, mi hija ya está terminando el bachiller y pues, si Dios quiere hay que bregar a que ella sí, siga adelante con el estudio, porque ella ya es mayor, pero tiene ese anhelo y está a nuestro lado todavía. Es que en este momento lo único que le puedo decir yo a las demás víctimas es que esperemos, que cuánto esperamos nosotros para que esto se viera y el Estado está pendiente de todos nosotros. Primeramente Dios y el gobierno está muy apoyándonos mucho. Sí. La Estrategia Rápida de Reparación Integral, Convivencia y Paz se desarrolló desde el año pasado con recursos del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia, en municipios priorizados tras el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC. En total, durante los 7 años de implementación de la Ley 1448, la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas ha entregado indemnizaciones económicas a más de 854.000 sobrevivientes en Colombia, con una inversión total de 5 billones de pesos.
De esta población, algo más de 208 mil víctimas están en Antioquia. Informó para ustedes Sandra Cruz, corresponsal de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Bien, y más de 1.500 millones de pesos fueron entregados a sobrevivientes del conflicto, esto en el municipio de Apartadó, en Antioquia. Y esto como medida de reparación económica, así es de que vamos a la zona de Urabá Darién con nuestra compañera Claudia Torres. Ella nos cuenta más detalles de lo que fue esta entrega de indemnizaciones. Claudia. Con un evento simbólico que se llevó a cabo en el Centro Regional de Atención a Víctimas en el municipio de Apartadó, 294 sobrevivientes del conflicto armado recibieron la medida de indemnización administrativa, entrega que supera los 1.500 millones de pesos. Al evento asistieron la secretaria de Gobierno Leanis Yepe en representación de la Alcaldía Municipal y Elizabeth Granada Ríos, directora de la Unidad para las Víctimas Territorial Urabá Darién. A ver, esta indemnización que nos está dando la oportunidad del gobierno es para un beneficio de cada una de nuestras familias. Esperamos que ese beneficio que el gobierno nos está ofreciendo es para compartir con nuestros hijos y logrará hacer una vivienda, un lotecito o comprar por ahí un cuarterito de tierra y invertirlo en sembrando agricultura, que es lo que más anhelo yo. Él es Nicolás Berrío, quien recibió su medida de indemnización en el día de hoy en el municipio de Apartadó. Ahora escucharemos a Liliana Maldonado, también destinataria de esta medida de reparación integral. Yo la mía la voy a utilizar en mi casa, porque voy a hacer un arreglo de mejora porque la tengo mala. Y yo le agradezco mucho a la unidad de víctimas, a la doctora Elizabeth, que me ayudó mucho, y aquí estoy con ella y me encuentro muy contenta. Con mis hijos también, que hoy van a recibir su dinero, los sentimos muy felices, estoy muy agradecida. Y estas fueron las palabras de la directora Elizabeth Granada Ríos, territorial Urabá Darién. Hoy en Apartadó estamos entregando 294 cartas de indemnización administrativa por valor de 1.512 millones de pesos. Es importante resaltar que esto hay que sumarlo a las 24.046 cartas que hemos entregado en el municipio. Es importante anotar que el municipio de Apartadó, como lo hemos dicho en otras alocuciones, tiene una población de 195.068 personas, de las cuales 106.349 son víctimas. Estamos hablando casi de un 60% de personas en Apartadó. En el municipio se han entregado 95.556 giros representados en ayudas humanitarias, atención que las personas han necesitado y que se les ha brindado. A medida que vamos cambiando en la dinámica del conflicto y en la dinámica de las necesidades, vamos adecuando el servicio que se presta a la comunidad, porque lo que queremos es acertar y dar una muy buena atención. Desde el municipio de Apartadó, informa Claudia Torres, Unidad para las Víctimas. Si usted es reconocido como víctima o testigo y sufre amenazas por su participación en el proceso de justicia y paz a razón de su liderazgo social, no dude en acercarse a la policía, la fiscalía o al Ministerio Público a denunciar estos hechos. Para más información, comuníquese a la línea celular 350-601-1181 de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá al 426-9800 o a la línea de la Unidad Nacional de Protección 018000-1182-28, Unidad para las Víctimas. Y ahora los queremos invitar para que ustedes escuchen una historia de vida de una mujer que ha sido un ejemplo de valentía a pesar de las situaciones difíciles que vivió a causa del conflicto. Y hoy, pues, nos enseña lo que es el valor del perdón y la reconciliación. Esta es una historia de vida, ejemplo y superación. El conflicto nos arrebató la unión familiar en medio de la pobreza, pero no me ha podido arrebatar la esperanza. El perdón libera 100%. Cuando tú perdonas, tú te sientes libre. Sentimos que el mejor acto de justicia con nosotros, los sobrevivientes del conflicto armado, es que se dé una paz estable y duradera. En Caminos de Reconciliación, los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. He sido una privilegiada porque he tenido la oportunidad de hacer un recorrido maravilloso. Luego de estar en Valledupar, inicialmente empieza este recorrido, nos vamos hacia la ciudad de San Juan. De San Juan nos vamos para Fonseca y en Fonseca terminamos al norte de La Guajira. Estamos en Riohacha directamente. Estoy con Mavis,
es nuestra compañera corresponsal de esta territorial, está compartiendo con nosotros en este espacio también de Caminos de Reconciliación, Mavis. A ti, Mari, muchísimas gracias. Especialmente un saludo para todos los oyentes de esas tantas emisoras que nos sintonizan a esta hora. Hoy nos vamos a encontrar con una historia muy bonita, como lo hemos venido haciendo en todo este recorrido, porque hemos venido a compartir con nuestros protagonistas, con los héroes del conflicto, los sobrevivientes. Y hoy, muy amablemente, pues nos acompaña una de ellas, quien va a estar compartiendo con nosotros parte de este espacio, a quien queremos también saludarla en este espacio de la Unidad para las Víctimas, Caminos de Reconciliación. Bienvenida, ¿y el nombre tuyo es cuál? Mi nombre es Carmen Cecilia Sarmiento Mancilla. Ella ha sido una persona que ha sufrido varios hechos victimizantes y la valoramos mucho y la tuvimos en cuenta precisamente por eso, por el valor a salir adelante. Hoy podemos decir que ella es una mujer maravillosa, una mujer de ejemplo, berraca, una mujer echada para adelante que le dijo a esos hechos victimizantes: no hay cabida para el recuerdo en mi vida, y cuando no hay recuerdos hay perdón. Vamos a escucharlo también de la voz de nuestra amiga que va a estar aquí compartiendo con nosotros parte de lo que fue su historia, pero también de lo que viene haciendo actualmente para corroborar obviamente esas palabras que nos acaba de mencionar Mavis, de berraquera, de esfuerzo y por supuesto también de superación. Bueno, nuevamente gracias, y a todos los oyentes que le digo, la idea es perdonar, ir a la reconciliación, obtener la paz, porque eso es lo que todos queremos. Bueno, sí, como decía anteriormente Mavis, tengo muchos hechos desde el 2006 como tal aquí en La Guajira, pero ya venía con otros hechos atrás, acá fui desplazada del Magdalena. Yo soy de Ciénega Magdalena. Mi papá era un campesino, obtuvo unas 20 hectáreas en la línea de ferrocarril, lo que es la entrada de Ciénega Magdalena. Yo me crié montada en un carro de burro, como decimos nosotros. O sea, que andan con una bestia y el carro es de palo y tienen dos llantas, la cual azotan al animal. Bueno, yo me crié ahí con mi papá y mi mamá y mis 12 hermanos, pero a raíz de la mafia, mi papá, al tener sus fincas y todo eso, mi papá era un señor que todo el mundo lo respetaba. Mi papá tenía sus empleados, me asesinaron a mi primer hermano de 15 años, que era el que cobraba el producto de la hierba, del pasto. Me han asesinado toda mi familia, la única sobreviviente he sido yo. Asesinaron a mi papá en mi presencia, después me asesinaron a dos hermanos. Nos vinimos para La Guajira con mi hermana mayor. En el 2005 me la asesinaron. Tuvimos, no sé, una oportunidad, trabajamos con un abono orgánico, tuvimos un contrato con una bananera, manejamos 517 personas entre todas mujeres, madres cabezas de familia, discapacitadas, porque le dábamos la oportunidad. De ahí en el 2005 me asesinan a mi hermana, yo cojo el liderazgo de ella, me amenazan, me intimidan con mis hijos, ya cuando se meten con los hijos de uno, ya como que uno dice, uy, ¿qué pasó? Me pusieron 24 horas para que me fuera de aquí. Antes de eso, que me intimidaron con mis hijos, me secuestraron en la puerta de mi casa, me llevaron bajo un palo aguacero. De ahí, bueno, siguieron las amenazas. Cuando estaba en la bananera, me estaban extorsionando. Fui a llevar una parte de la extorsión porque cuando se metieron con mis hijos, no quería que me lo tocaran ni a mi mamá, que fue lo único que me quedó como tal después de mis hijos. De ahí fui a llevar la plata. Duré 4 días allá, de la cual como 5 uniformados, combatientes, abusaron de mí sexualmente. No los reconocí físicamente, pero por la voz sé quiénes fueron, de la cual yo los perdono. Bueno, de ahí me fui para Bogotá. En Bogotá me acobijaron bien, excelente el estado. Duré 9 años en Bogotá con mis hijos, me los llevé todo para Bogotá. Y aún así en Bogotá seguí, o sea, siendo amenazada. La Unidad para la Vida me acogieron, me dieron la protección. Me cubrió la Ley de Justicia y Paz. Me erradicaron a mi familia en Bogotá como tal. Dije, no, lo mío es para La Guajira. Hoy por hoy hago parte de la Mesa de Víctimas Distrital de Riohacha, delegada de la Departamental por el Enfoque Mujer. ¿Y qué le digo a mis víctimas? Para adelante. Aquí estoy yo, el Señor me ha dado esa fortaleza porque la he sacado adelante. No he decaído. A ser por mi familia y por todas esas personas que en verdad me necesitan. Me ha dado esa fortaleza de hoy por hoy ser una lideresa y ser el ejemplo de muchas víctimas. Historia increíble la que estamos compartiendo a esta hora con Carmen. Hay muchas personas que todavía cargan mucho odio en el corazón. Y ustedes que vivieron, que sintieron, infortunadamente que pasaron por toda esta situación, hoy en día son un gran ejemplo para toda la sociedad. ¿Cómo Carmen, después de todo eso que vivió, logra levantar la cabeza y sobresalir de eso? El Señor me dio esa fortaleza, mis hijos y mi mamá.
porque también mi mamá es una señora de admirar para la edad que tiene. Mi mamá es una berraca, mi mamá nos emborracha a todos. Ella es muy alegre, mi mamá baila, ella toma y todo. Carmen, pero yo quiero que usted le diga a esa gente que la está escuchando usted esta hora, que ¿qué ha sido la unidad para usted? ¿Qué ha sido la unidad en medio de esta reparación, en medio de este proceso psicosocial que usted ha recibido? Porque usted ha participado, por ejemplo, en los momentos que han participado todas las mujeres que han sido violadas en el proceso del conflicto armado en Colombia. Yo me siento muy agradecida con la unidad, con el Estado, porque esta Carmen que le está hablando unos años atrás no quería recordar nada, o sea, no quería recordar nada, no quería hablar, porque de recordar eso, yo todo, a cada segundo, cada instante, cada suspiro, yo recuerdo, o sea, lo que yo viví. Pero sí le doy gracias a la unidad, porque he contado con el apoyo de todos esos profesionales que ha tenido. Vuelvo y le digo, yo no podía hablar, no para nada, pero recibí la ayuda. Una psicóloga excelente que todos los días le pido al Señor que me la siga bendiciendo. Y hoy por hoy me puedo poner al frente de una cantidad de gente. Y así como le estoy contando a ustedes mi historia, me atrevo a contársela sin temor, sin una lágrima. Porque gracias a los funcionarios, a la unidad, yo he tenido todo el apoyo. Y cuando digo todo el apoyo, me voy hacia atrás, Mabe. Es tanto así que bien perdonado que hoy por hoy que estoy trabajando, que soy una lideresa, una berraca y trabajo con mis mujeres por violación sexual. A mí me ha tocado estar hasta en el monte, dormir 8 días capacitando a muchas reinsertadas de la guerrilla. Gente que fueron las que me acabaron mi familia. Y mire, hoy por hoy yo me meto en los montes a capacitar, a hablar con esas mujeres, a dar una voz de aliento, contarle mi historia. Entonces yo pienso de que uno nunca olvida, pero uno sí puede perdonar. Y mientras uno no perdone, yo pienso de que uno no tiene como que su alma tranquila, porque tiene ese rencor, ese odio. Y vuelvo y le digo, le doy gracias a la unidad y a los funcionarios porque han estado ahí cuando yo más lo necesito, lo he estado necesitando. Y lo que les puedo decir, compañeras, bonito es cuando uno perdona. El hecho de perdonar no es olvidar, porque uno nunca olvidará a sus seres queridos jamás. Pero sí, cuando uno perdona, uno siente como que un alivio, ¿sí? Entonces yo los invito a la reconciliación y al perdón. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Bien, y antes de finalizar estos 30 minutos que hemos estado compartiendo con ustedes, los invitamos también para que actualicen sus datos. Esto lo decimos a todos nuestros sobrevivientes del conflicto, que se acerquen al punto de atención de la unidad más cercano de su residencia y verifiquen si estos están actualizados, puesto que al momento de que la unidad vaya a ubicarlos, lo hará con los datos que ustedes han registrado. Así que si ha cambiado de domicilio o de número de teléfono, los invitamos para que los actualicen. Como les manifestamos, ya pueden hacerlo a través de un punto de atención de la unidad o con comunicándose a nuestras líneas en Bogotá al 426-1111 y a nivel nacional al 018-091-1119. Esto fue Caminos de Reconciliación, espacio de la Unidad para las Víctimas. Gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @UnidadVíctimas y en Facebook, Unidad para las Víctimas. También nos pueden seguir en Instagram como @UnidadVíctimas. Toda la información la encuentran en www.unidadvictimas.gov.co. Gracias por su sintonía. El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra.